Bueno. Bueno. Cususa. 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 Mucho bueno. De esta nadie le entró, ¿eh? A la blanca, ¿qué le entra? Mira, de mi mamá lo hacía, ¿verdad? Y entonces, pero ya de mi abuelo yo no me acuerdo, de mi abuelita sí, porque yo le ayudaba. Cuando era chavalito yo me fijaba en ella. Después que mi abuelita lo hacía, quedó mi mamá, ¿verdad? Yo, mi mamá me llevaba al monte, pues, porque antes por miedo de la guardia se tenía que salir a hacerlo al monte, ¿verdad? Entonces ella se quedaba a dormir, yo me quedaba poniendo, le cuidaba, le cambiaba el agua, ya mira cómo lo entalaba, entonces así fue que fui aprendiendo, ¿verdad? ¿Y hoy en día ya tenemos algún apoyo? Contanos. Sí, pues gracias a Dios he tenido apoyo. Primero tuve apoyo del Consejo Municipal de aquí de La Concordia, ¿verdad? Pero como me molestaba mucho la policía, entonces ya me integré, estuve con unos días con la Cuculmeca, después entré al Macford. Después entré con, ya salió Intur, salió la que es la Alianza Turística, salió la Ruta Sandino, la Ruta del Café. Y como en todo eso me iba incluyendo, yo sí me fui metiendo y metiendo. Pero siempre me molestaba la policía, ¿verdad? Hasta que un día llegué que dio el caso que allí en Valerio me quitaron una cususa que venía de Achuapa, de León, yo de un festival. Entonces me la quitaron y me dijo el policía que eso era prohibido, que no sé qué. Hombre, le digo, yo sé que es prohibida, le digo, pero para mí no, le digo, porque yo estoy con la Alianza Turística, yo tengo el permiso del Consejo Municipal, el alcalde sabe todo, le digo yo, todo lo que es el Consejo sabe muy bien, le digo yo. Que como era mi mamá, mi abuelita, todas esas lo hacían, le digo yo, entonces yo quedé con esa costumbre, le digo yo, de que de implementarle, o sea, revivir, le digo yo, porque esto ya se había caído. Y en el departamento de Inotea, pues, yo sé que hay cususeros por otro lado, pero dicen que la cususa mejor, la que se ha salido, es la de aquí. ¿Por qué? ¿Golpea? ¿No? Yo no sé, porque yo no puedo decir si es bueno o es mala, ¿verdad? Sino que es los mismos clientes los que ellos dicen que es buena, pues. Y he estado en varias ferias, porque he estado en Managua, he estado en Estelí, estuve en Ocotal, en León, en Achuapa, estuve en Buaco, en Matagalpa. En Chinandega una vez, no fui, pero mandé para allá, pero encantada toda la gente. Pues, o sea que en el parque de feria ahí los miramos con los costeños de Nueva Guinea, del Rama, todo eso. Esta cususa es probada a nivel nacional. ¿Y cómo haces vos para saber la calidad? Bueno, si, o sea si que está... cuando yo lo estoy haciendo, de chorreo, miren. Uh-huh. Entonces, mire, uh-huh. Cuando yo, mire, o sea que yo sé la cantidad de dulce que le echo, yo sé lo que él me da, ¿verdad? Por ejemplo, yo de 8 hasta de dulce saco 8 botellas, pero ya cuando yo saco los 6 litros, entonces vengo yo y lo pruebo. Uh-huh. Entonces, si miro que yo lo tanteo y después lo pruebo en el juego. Ajá, y no. ¿Verdad? Si miro que levanta, entonces digo yo, está bueno, y si no, pues no lo hago. Uh-huh. Para que miren, pues. Voy a probar en el juego, si levanta está bueno, y si no, pues no sirve. Sí, ¿Tipo gasolina? Tipo gasolina de avión. Cususeros pueden haber muchos, pero no es la misma calidad. Porque hay unos que dicen que les sale ahumada. Hay otros que les sale amarillita, es que se les enchicha. Se levanta la chicha allí y se trepa la chapaleta, entonces sale amarillo la cusura. Hay otros que les sale, que le echan penca. Hay otros que le echan cordoncillo, otros que le echan chile. Un montón de cosas, pues. A la cuenta por decir que es más bueno, pero este es un robo a la gente y al mismo tiempo es contra la salud, porque la penca tiene que cuando le pasa así en la garganta, le agarra una picazón y se siente chiludo lo que es la cususa. ¿Qué función tiene ese perol con agua? La función de ese es para que lo... El sudor de abajo, que trepa, pega allí.
lo que, o sea, que la función que hace ese perol es para que la cuzuza no salga tan repugnante, tan caliente. Mire, hijito, yo comencé a hacer guaro cuando vine aquí, porque, mira, es un montón de hijos el que tuve, hijito. ¿Cuántos hijos tú? ¿Qué dicen ustedes? Que ¿cuántos tendréis? ¿Cuántos hijos? Fueron 19, hermano. 19 hijos. 19. ¡Qué hermosura! 16 vistos y 3 abortos, que eso casi me llevaron a la tumba. Pero como había sangre, había todo, a mí me acudieron los médicos en Quinotega, unos altamirano, los cubanos, los últimos abortos. Me pusieron sangre y no... Y después háblenos. Me quedé con 13, pero están redoblados, hermano. Ya, ya, está bien grande la familia. Cada hijo tiene sus 3, sus 2, 5. ¿Y cuánto aprendieron? ¿Solo Jacinto aprendió a hacer? No, sí, todos pueden. Pero esto, ¿cómo, digamos, cómo mide usted esto? Pues fue bueno, porque ayudé a mis hijos a darles un lápiz, a darles un cuaderno, porque era peor que fuera a robar mi marido. Además, tuve una suerte que solo de un hombre parí, nadie dice, si son indios no se pueden matar, si son pasos blancos nada pueden decir porque son del mismo papá. Entonces de la producción de cuzuza, usted se ayudaba mucho para la comida, listo, era en San Mañoso, yo tenía una tía que se llamaba Engracia Girón. Ella me cambiaba, bueno, con... ¿Comidita? Con carne, con tamal. Ella, y cuando se daba 2 pesos la mera, pero el dulce era barato. Ahora no, y esto, el dulce vale 2000. El maíz a 800, tiene que dar uno el precio. Esta es una bebida tradicional de nuestros ancestros. Sí. Eso sí, que no solo de cuzús hemos vivido, sembramos frijoles, sembramos maíz. Se siembran ayotes, pipianes, todo, hijo, se ha producido. Porque hay que ayudar uno. Mire, una pareja tiene que hacer como la yunte huella, llevar el yugo igual. Si 20 pesos tiene que se reparta, pero solo echar al buche a la mujer o solo el hombre, ¿cómo estamos? No se puede. Okay. ¿Es su nombre? Colorna Martínez Celedón. ¿Perdón? Colorna Martínez Celedón.